pasa, pero así que yo íbamos a limpiar mi ordenador. Ya llevo muchos días diciendo que voy a darle una limpieza a mi torre, porque pita, se calienta y bueno, ya ha llegado un punto de porquería por dentro que ya es necesario limpiarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo vaya a ver ahora. Voy a usar un compresor, es decir, un compresor de aire y una brochita, y lo más seguro también que le cambie la pata térmica al microprocesador. De vez en cuando viene bien cambiarle la pata térmica, si se calienta un poquito, se seca y no hace ya su función. Se va a sacar igualmente, pero ya veréis. Ahora vamos a cambiar de plano, vamos a ver cómo se hace. Sí, me he puesto una gafa porque estoy aquí en la azotea de mi casa y el sol ilumina mucho y no me quiero hacer pupito al ojo. Es lo que pasa. Bueno, pues no sé si se verá bien o mal, pero mira, aquí hay un cooler que está hecho una mierda, está lleno de porquería. Esto, aquí tenemos mi gráfica, la GTX 750 MSI Edition Titanium. Y ahí el micro. La idea es limpiarlo todo, bueno, y la placa base está muy chula. Una GB muy chula, y aquí mi fuente marca Notch. Lo voy a limpiar todo. Creo que solo siempre darle un poquito con esto. Para, digamos, aflojar un poco la mierda, vamos. Aflojar un poquito todo. Y ahora le pasaré. La torre es muy antigua, no asustáis. La torre tiene... Estamos en el 2016, ¿vale? La torre tendrá, pues, sus 12 años buenos. Me refiero a la carcasa, La carcasa. Esto está abierto porque de vez en cuando es bueno hacer una gota de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque así hace que se mueva mejor. Esto ve que ya tiene una porquería y aunque creáis que me está costando, pero esto ahora les paso yo. El compresor, que se va a pasar ahora, y se va a quedar niquelado. Lo ponemos un poquito más. Así. Vamos a ver, aquí veis que hay mucha porquería, que bueno. La torre muy antigua. Tengo una hernia, tengo en la virgen. Dios, cuánto hace que no la limpio. Y este ventilador que tiene por delante, porque es guapo, tiene un tocho de ventilador. Mira que voy a comprar mi mano. Creo que lo cambié hace poco, creo que lo tengo puesto al revés. Tengo que quitarlo y tengo que ponerlo bien. Y aquí ahora tiene otro tocho, lo bueno. Que la torre lo bueno que tiene es que entra por aquí el aire, se hace un remolino, es decir, entra frico, eso, y lo pulsa por atrás. Es lo bueno que tiene esta torre. Y llevo con ella muchos años porque me ha dado muy buenos resultados. Bueno, mira por aquí la tela de araña, lo flipa. ¿Y cuándo te mira aquí una tela de araña? Vamos a andar el compresor, ¿vale? De allá por ahí. No es un compresor muy fuerte, porque es malo que sea fuerte. Lo que importa es que haga el trabajo. Así. Lo ha sufrido. Lo que importa es que haga el trabajo. Bueno, voy a darle y ahora vamos a ver cómo se queda, ¿vale? Ahora vuelvo. Bueno, ya le he dado bien dado, me lo he dejado un poquito, como podéis ver, un poquito en ese ventilador, pero bueno, se coge la brocha, vale, se le da. Ahora lo que voy a hacer es quitar la CPU, quitar lo que sería el cooler de la CPU y darle para térmica. Seguramente también desmonte este ventilador y le dé la vuelta para probar una cosilla, que creo que lo tengo invertido, porque me echa por aquí mucho aire frío. Y tienes al revés, debería de no echar, debería de por lo menos absorber un poquillo. Por eso voy a darle la vuelta y probar. O no, ya veré. Lo que más me importa es eso. Lo que más me importa es el tema de lo de la pala térmica. Y dame caña porque estoy aquí en el exterior. No tengo sitio dentro de casa para poder hacer esto. Y bueno, con cuidado. Aunque bueno, ya que lo he limpiado, podría irme dentro de mi cuarto a hacerlo. Ahora veré. Bueno, al final me he venido a mi cuarto para hacer esto. Aquí tenéis el... la CPU, lo que sería micro, y aquí pues el ventilador, ¿vale? Ahora le daré un soplío independiente, limpiaré la pala térmica que tiene y le pondré otra poquita. Bueno, le pondré nueva pala térmica. Y ya está, aquí veis mi 8 GB de RAM de DDR3, marca Kingdom Blue. El micro, que también te va a dar un soplillo por al lado, ahora le pasaré el cepillo. Y la gráfica, no hay más que mi trádico duro. Y ya está, bueno. La placa base me encanta, una placa base muy buena. Y a día de hoy es muy buena esta placa base.
Y nada, ¿qué más que decir? Voy a darle caña y a ver cómo queda. A ver cómo queda esto. A mí, mientras que no me pite como me está pitando, todavía me basta. Bueno, pues aquí tenéis ya el micro limpio, veis, un AMD Phenom 2. Tenéis toda la cerradilla con cuidadico de no doblar ninguna ni mancharla ni nada. Yo tengo cuidado, tranquilo. Y ahora me voy a disponer a ponerlo. Mira, cosa más bella, Dios mío. Voy a ponerlo, a poner el ventilador. Vale, el cooler. Y a ver si cambio esto. Así que bueno, deséame suerte. Como nota de así que asegurada que os queda para la térmica. Vale, porque yo he ido a coger el bote que tenía y estaba gastado. Y menos mal que tengo piezas ahí de mi ciber, de cuando yo tuve el negocio. Bueno, y de montar equipo y eso. Tengo ahí caja y menos mal que he encontrado una, si no me iba a reír para abajo. Pero bueno, hay que tener para la térmica y se va a echar una poquita. Y voy a ponerlo todo. No grabo porque tengo que usar las dos manos y esto es una cosa muy delicada y hay que hacerlo bien. Sí, me he puesto la mano que parece que es chele. Pero no es chele, es para la térmica de haberlo limpiado. Bueno, me puedo limpiar esto porque voy a darle la vuelta y me he encontrado ahí. Ahí adentro me he encontrado una araña. Una araña, hijo de hijas puta. Hay que tener mucho cuidado con los insectos. Porque pueden cortocircuitar. A mí una vez una placa se me quemó porque un mosquito. Bueno, un mosquito era un águila. Pero bueno, se metió dentro. Era cuando yo tenía mi ciber, cuando yo tenía mi empresa, mi ciber, vamos, sí, mi negocio. Y se me quemó una placa porque un mosquito se metió. Hizo un puenteo entre una soldadura y otra, y claro, se quemó, hizo cortocircuito y se quemó. Pues aquí tenía una puta araña, señores. No sé si ha salido. Espero que sí, se habrá caído por ahí, la madre que la parió. Pero bueno, ya que está esto, voy a dar la vuelta y a ver cómo queda. Espero que quede bien, ¿vale? Voy a terminar de limpiarte un poquito y nada más, así que vamos lío. Qué friquito me da esto. Bueno, una vez terminado el proceso, ya le he puesto esto. No le he dado la vuelta al final al cooler. Me quiero asegurar bien de que está bien puesto. Lo que voy a hacer ahora es, pues bueno, ponerle la tapa y probar a ver si arranca y está todo bien. Si arranca, pues mira, a ver, si estáis viendo este vídeo, es porque ha sido un éxito, ¿eh? Así que vamos a ver cómo acaba la cosa. Yo nunca he tenido problemas. Lo único que puede haber pasado es que la placa se haya depolarizado y eso, arrancando un par de veces, se polariza y listo. Así que vamos de caña a ver esto cómo va. Sí, verdad, me encanta la placa base. Si no fuera por la placa base y todo, si no fuera por la mierda de cajas que tengo, en fin. Bueno, me voy a disponer a ponerlo todo, ¿vale? Tengo aquí, puff, tengo aquí la de la pantalla pequeña, porque como ya se ve, tengo la pantalla, ¿vale? Esta es la del monitor de 23,6 pulgadas HDMI. Bueno, HDMI, Full HD, pasa que uso un DVI porque da la calidad igual que el HDMI, pero solo que el HDMI lleva también sonido. Y como yo sonido lo llevo por los altavoces, es tontería poner un HDMI, sinceramente. Lo veo una patocha. Que también tengo salida HDMI, si quiero. Si puedo poner hasta tres monitores. Pero lo veo una tontería. Ahora, los altavoces, bueno, este es el micro que tengo. Y los altavoces, ¿vale? Tengo uno muy antiguo, llevo con ellos desde este, son de mi primer ordenador. Si llevo con ellos, pues tele de tiempo. Así que, bueno, ya sabéis que yo soy un youtuber, pues ahorrativo. No tengo mucho dinero, la verdad, no trabajo como para esto. Así que, lo poquito que gano o lo que tengo ya lo voy reciclando y siempre viene bien. Ahora vamos a ver dónde estaba todo colocadito. Esto es el teclado, que tengo un teclado también muy antiguo, pero bueno, ¿veis? USB Power, un 3. Encima son buenos, tengo USB buenos, vamos a ver. Ahí va, vale. Esto es de mi tableta para dibujar, que lo tengo puesto aquí. Me estoy acordando, más nomás. Esto es del mando, que está puesto aquí. Y falta la cámara con la que grabo, que está puesto en el portrait. ¿Vale? Bueno, ahora falta por poner también este que está puesto aquí en el portrait. Este, que no, en este está puesto. Que esto es un cable extensor de USB para yo poder poner los pendrive pues, de ahí adelante sin tener que ponerlo por aquí atrás. Bueno, la fuente, eso que sería lo que le da caña a esto.
Vamos a encenderlo. Y vamos a ver si nos pita. Aún después los tornillos, pero que pueda pasar, porque si pasa algo, pues eso, tendré que volver a darle. Vamos a ver. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ha hecho el pitido normal y corriente. ¡Perfecto! Ah, aquí podéis ver que está todo bien. ¡Perfecto! El pitido normal y corriente. Bueno, pues ha sido un éxito, ¿no? Ha sido un éxito. Come and get it.